Love is a lie, sucking you dry. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell with no sound. I got a horse for no hound. And I know I'm going. Love is a lie. Love is a lie. Love is a lie. And I know I'm going down. Como siempre, aguardándote yo. Vos a mí también. No sabés el programón de hoy. Una maravilla. Sí, siempre pensando en vos, en la familia, en todos los que nos esperan. Y ahí, entonces, ahora comenzamos. Rafael, como siempre, en mi pelo, con un pelo hermoso. Y quiero darle las gracias también a mi colorista y a quien me corta el pelo, que es nada más y nada menos que Ángela Falzone. Para ella también mil gracias. Sigo por este maquillaje, el make-up increíble, indiscutible. ¿De quién? Del Dani. Sí, así le decimos nosotros, el Dani. Daniel González Cuenca, lo encontrás en las redes para tu fiesta, para aprender también a maquillarte, que es algo muy importante. Y de allí entonces, nada mejor que esto. Esto que es un sueño, chicas, es único. Aquí es único. Fíjense, una gasa laminada en dorado. Un dorado platino, te diría, totalmente abierto, y aquí lo ves, con vuelo en la parte final. Y aunque hoy se me ve un poco el, por primera vez creo, ¿no? La batería del micrófono, voy a dar vuelta igual, y ahí voy. Hermoso, un modelo único, exclusivo, de Susan, Susan Boutique, la esquina de General López y Urquiza. Sentite brutal con un modelo como este, que te lo llevas en cuotas, con tarjetas, con la billetera, como quieras. Susan, siempre elegancia total. Y vamos a bajar, vamos a ir bajando, pero nos encontramos con modelazos como los de Nora Hoffman. Ahí estamos, lo top de la temporada. Platino en el taco. Puede ser dorado, puede ser plateado, es platino. Lo combinás en un marfil precioso, ponible y, por sobre todas las cosas, hiper cómodo. Nora Hoffman, zapatos y carteras, todo lo nuevo y lo último en La Peatonal. Sí, la cajita de cristal, vos lo dijiste. San Martín 2185, para que te lleves todo para vos. Susan Boutique. Estilo que define. Urquiza y General López. La onda de hoy, zapatillas, borcegos, zapatos y botas. Estilo Nora Hoffman. Única dirección, San Martín 2185. Makeup. Daniel González Cuenca, Santa Fe, Argentina.
Te damos la bienvenida a la oportunidad de negocio sustentable de Biogreen. Una oportunidad única, donde vos mismo podés elegir tus horarios y ser tu propio jefe. Biogreen, creadores de bienestar. Mireya Nathalie Crivelli, licenciada en psicología, coach en relaciones afectivas. La vida de una manera más saludable. Botay le ofrece la mejor torre, en el mejor lugar y con esta vista increíble. Botay.com.ar. Especialidad, trayectoria y experiencia en varices y hemorroides. Clínica de Flebología. Consúltenos. Solicite turno. Momento del arte y con alguien que hace las delicias de todos los que trabajamos aquí y la mía en particular, es el arquitecto. Pero ahora deja el arquitecto y llega el artista plástico. Hola, Marta. Hola, Rafa González, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien. Déjamelo de por vida. ¿Cómo no? Me encantó. Ayer estuve pintando. Ayer. Ayer estuviste. ¿Qué fue lo que te movió a esto? ¿Viste que estuvo la luna roja? Sí. La semana pasada. Exacto. Y bueno, salí a la costanera, estaba picadita la poquita agua que hay, y la luna estaba enamorada para mí. Así que se ¿no llama... será que vos no, estabas no, la luna, enamorado? No. La luna. Así que se llama Se enamoró la luna de sí. la laguna. Se enamoró la luna de la laguna. Divino, me encanta. Qué fantástico tener esa percepción de un lugar que genera luego el arte. Sí. O plasmarlo. Sí, es ¿qué, qué es? Es acrílico. Acrílico. Tenía sobre madera. Sobre madera. Ajá. Tuve un profesor, el pintor argentino Miguel Dávila, claro, de Buenos Aires, que decía que lo más difícil es cuando ya el cuadro no te pertenece. Llega un momento que él te dice que cómo sigue. Claro. No sos más dueño. Claro. Él te pide. Y lo peor es saber cuándo dejarlo. Eso es dificilísimo. Qué bueno. Es dificilísimo. Me encantó. Qué sí. forma de decir ver el arte. Da ¿no? trabajo eso, porque uno se entusiasma y hay cuadros que los he arruinado. Claro. Porque uno se entusiasma y sigue y sigue. Y dice, estaba más lindo antes. Claro. Así divino. Que... me encantó. Bueno, préstamelo bueno, por hoy. Te lo dejo. ¿Eh? Bueno. En dúo. Sí, es un díptico. Aunque independiente uno de otro. Sí, podría. Yo lo estuve mirando, no queda lindo también por separado. Podría ser. Sí, sí, sí. Gracias, Rafa. De nada, gracias. Me encantó. A vos. Y es el hacedor de nuestra casa. Te dejo porque me voy a encontrar con alguien que te libera de los problemas. Es un placer para mí recibirla. Amorosa, ¿cómo estás? Te digo Nathalie porque a mí me gusta Nathalie. Mireya Nathalie Crivelli, pero ese Nathalie me encanta. ¿Cómo vamos? Todo muy bien, muy bien. ¿En qué nos vamos a zambullir? Me pidieron un tema. Habláramos sí, un poquito sobre esto de por qué. Porque como que no se da como este entendimiento entre generaciones, ¿no es cierto? Como que. ¡Opa! Nosotros antes buscábamos, me comentaban, nosotros antes buscábamos la casa, tener como una propiedad, un espacio. Y hoy en día no entiendo por qué a mis hijos no les interesa o por qué no quieren hacer eso. O mis nietos. Vamos a entrar en la burbuja, por decirlo así. Sí. Pensemos que los seres humanos nos vamos a estar reaccionando en base a diferentes tipos de aprendizaje y cuestiones que traemos. Entonces, al ser humano, ¿qué lo compone? La herencia, el aprendizaje, que tiene que ver tanto con la crianza como con el entorno. Entonces, acá es donde entran las generaciones. Cada generación ha vivido contextos diferentes de lo que tiene que ver con la historia social, que ha hecho de una u otra manera que tomar impulso o que generara nuevas creencias. Y muchas veces los padres nos han inculcado, sin querer, algunas ideas. Entonces,
no me voy a meter en los nombres de cada generación y todo el estudio sociológico que hay, pero sí veamos estas diferencias. A ver. Antes nosotros teníamos padres que algunos trabajaban y estudiaban, otros solamente salían del secundario y ya se ponían a trabajar, y algunos, digamos, seguían perfeccionándose en lo que tenía que ver con carreras, tecnicaturas, licenciaturas. Y luego se ponían a trabajar generalmente en una empresa o en algún espacio y ahí quedaban por el resto de sus vidas. Fue también una época donde quizás la economía era mucho más accesible para poder empezar a comprar casas, terrenos. Más allá de que la inflación es algo que traemos en Argentina hace millones de años, había como otra accesibilidad a eso. Ajá. Y por otro lado, también salieron las mujeres a trabajar. Esta salida de las mujeres de las casas también hizo de que estos niños que se criaban, las familias empezaron a achicarse, y estos niños que se criaban dentro de estas casas no tuvieran tanto acompañamiento por parte de sus padres. De hecho, algo que se escucha muchísimo en la crítica, digamos, de la crianza continua es porque a mí me hubiera gustado que mi mamá o mi papá hubiera estado más conmigo. ¿No? ¿Y mamá y papá dónde estaban? Y generalmente estaban trabajando. Ay, eso es cruel. Escuchar eso es cruel porque los padres están trabajando, no están paseando. Totalmente. Estaban haciendo algo para poder llevar el pan, para poder comprar la ropa nueva. Claro, para que pudieran estudiar y demás. Totalmente. Y fueron también estas generaciones las que los hijos vieron que empezaban a enfermarse por trabajo. Que claro. No eran felices en esos trabajos que hacían, que ocupaban muchas horas de su día, que les quitaban a sus papás y para cómo sus papás no eran felices. Entonces, salimos toda esta nueva generación que muchos la llaman generación millennials y por ahí algunos las dividen, que no, que buscan, exigen de alguna manera un trabajo desde el placer, desde el ser felices con el trabajo. Entonces es una generación que puede meterse en trabajos que quizás no les interesen tanto, pero que no duran mucho. O sea, duran 2 años, se cambian de trabajo, porque ahí no son felices o no los validan, o ellos sienten que no tienen una motivación, o el trabajo no deja nada, no aporta nada. Bien. Entonces, listo, vamos a otro. Y van cambiando así de trabajos. Es una generación que está súper preparada, muchos le dicen los niños de oro. Ajá. ¿Por qué? Porque también estos padres, al estar tanto fuera de clase, los ponían en muchas actividades extracurriculares. Entonces todos aprendimos inglés, aprendimos, no sé, de todo, gimnasia, karate, música, baile, música. De todo, ¿verdad? Entonces también como que adquirimos esta necesidad de conocimiento. Y agregale que nos criamos con las redes sociales. No las redes en sí, pero entró la internet, entró la computación con nosotros. Cuando yo estaba en la adolescencia se empezó a ver como más normal el tema de tener celulares. Entonces tenemos una manera de relacionarnos diferente, tenemos una manera de ver la vida diferente y los trabajos hoy en día que buscamos, buscamos el camino de la felicidad. Porque también nuestros padres nos han dicho mucho, y hoy en día lo encontrás en todas partes, esto de que el trabajo que tengas te haga feliz, porque es lo que vas a hacer toda tu vida. Entonces eso hace de que estas nuevas generaciones por ahí parezcan más fluctuantes o parezcan como menos comprometidas, pero en realidad tienen el compromiso desde otro lugar, desde el compromiso, por decirlo de alguna manera, en sí mismos. ¿Y qué pasa con esto de la casa propia? ¿No? Porque de ahí empezamos. Sí. Para el millennials o para estas generaciones, el tema de tener, estamos hablando de generalizaciones claramente, pero claro, el hecho de tener una casa, el hecho de tener por ahí estos espacios, digamos, donde se tiene que invertir muchísimo dinero para poder conseguirlo, es realmente una pérdida. ¿Por qué? Porque lo vemos desde el lugar, lo vemos, ella se agregaba. No, pero se ve desde el lugar de no la ganancia, sino justamente esto de que tengo que estar invirtiendo continuamente. Una casa se viene abajo, hay que arreglarla, hay que estar siempre arriba. Cuando realmente, esto desde algunas perspectivas, digamos, vos pagás un alquiler y si se rompe algo se tiene que hacer cargo el dueño. La cantidad de impuestos que hay que pagar hoy en día a muchos no les permite acceder también a una casa propia. Tal cual. Porque tal que cual. La API, que esto y lo otro. Entonces, alquilás y más allá de que hoy en día el alquiler es carísimo también y poder mantenerse en el tiempo dentro de un alquiler facilita a que el millennial pueda darse otros gustos. Exacto. En compras, en viajes, en cosas que lo hagan felices, justamente.
O sea, en realidad no tiene que ver con una cuestión de el hijo o el nieto. Es algo generacional que hizo, digamos, la sociedad, nuestra crianza y el mundo en el que nacimos, que de alguna manera cambiáramos esta perspectiva. Y de hecho somos una generación muy preparada, una generación que muchísimos hemos estudiado muchas carreras o postítulos o lo que sea, y es una generación de mucho desempleo. Por esta tecnología que también a nosotros nos impregnó de alguna manera y que también nos ayudó a relacionarnos quizás de otras formas, hizo justamente que muchos empleos dejaran de ser oferta porque ahora lo ocupan las máquinas. Entonces hay un gran problema social, porque no solamente es en la casa, también estos millennials están entrando al mundo del trabajo. Claro. Y este mundo del trabajo hoy en día tienen 5 generaciones que están trabajando juntas. Entonces, por ahí el millennial no quiere ascender de una manera, digamos, por estar y ponerme la camiseta con la empresa o con el lugar a donde trabajo, sino de que muchos millennials entran con un nivel de preparación que muchas veces podrían, en algunos aspectos, consideran que saben más que los que están por arriba de ellos. Claro. Ellos consideran que el conocimiento es una cosa y otra cosa es la experiencia. Entonces, es todo un problema generacional que hace que los millennials por ahí sean, aparenten ser más fluctuantes, aparenten ser más egoístas, pero en realidad tiene que ver con esta cuestión de las posibilidades que también socialmente se les dan, ¿no? Todo avance y todo cambio tiene sus bemoles. Estos son algunos de esta nueva generación. ¿La seguimos otro día? Divina. Muy bien, Marta. Si este es su problema, la licenciada le va a ir a, por lo menos aclarando el panorama. En Diagnóstico por Imágenes cumplimos con tener el mejor equipo y los mejores equipos. Cumplimos 30 años y seguimos cumpliendo. Comenzamos la transformación de la nueva Plaza del Soldado, con más árboles, más juegos y más luces. Estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital. Las mejores telas del mundo al más bajo precio en un solo lugar. Casa Satuf, San Jerónimo y Junín. Doctora Laura Martino, especialista en medicina ortomolecular, regenerativa y ozonoterapia. San Martín, 1792, Santa Fe. Valeri Montrul Multiespacio. Sala de teatro, conciertos, reuniones, talleres. San Lorenzo, 2513. 3, 2, 1, son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Susan Boutique. Estilo que define. Urquiza y General López. Y aquí estoy esperando el sol. Esperando el sol, pero bien protegida, ¿eh? Bien protegida. A ver, ¿qué me mandó Marcela Perren? Por empezar, muy coqueto. Este estuche, precioso. A ver, a ver, a ver. ¡Opa! Vamos a ver qué es esto. ¡Qué bonito!
veníamos de una geometría bien cuadrados y pasamos a lo opuesto, en este caso, bello, bello, qué maravilla, círculos, que el sol venga, no hay problemas, en tanto y en cuanto pase por óptica Perren. Fíjate lo que es una patilla que transforma entonces ese costado tan bonito. Y ahí vamos. Como siempre, lo último, lo nuevo, lo que está de moda, con la calidad del asesoramiento de Marcela Perren en óptica Perren, Tucumán 2712. Óptica Perren, especialista en contactología multifocales y prótesis oculares. Óptica Perren, Tucumán 2712, obras sociales, tarjetas de crédito. La onda de hoy, zapatilla, borcego, zapatos y botas. Estilo Nora Hoffman. Única dirección, San Martín 2185. ¡Un, dos, tres, cuatro! Sentís música. Vivís música. Disfrutás música. Escuchás música. Tocás música. Y ahora también. Vestís música. 3, 4. Elegí tu diseño y lleva la música sobre tu cuerpo. Especialidad, trayectoria y experiencia en varices y hemorroides. Clínica de Flebología. Consúltenos. Solicite turno. Botay le ofrece la mejor torre, en el mejor lugar y con esta vista increíble. Botay.com.ar. Doctora Laura Martino, especialista en medicina ortomolecular, regenerativa y ozonoterapia. San Martín, 1792, Santa Fe. 3, 2, 1, son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15, 6.
Las mejores telas del mundo al más bajo precio en un solo lugar. Casa Satuf, San Jerónimo y Junín. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad. Educación pública de calidad siempre. Universidad Nacional del Litoral. Valeri Montrul Multiespacio. Sala de teatro, conciertos, reuniones, talleres. San Lorenzo 2513. ¿Cómo decirle? Distendernos un poco con mujeres bellas que cantan como María, como los dioses, se suele decir. Pero ellas son María. María, ¿por qué María? Hola, chicas. ¿Cómo estás? Hola, Marta. Las dos. Felicidad de estar acá. Las dos, María. Las dos, María. ¿Por qué nos llamamos María? María Elizabeth y María Alejandra. Y fue la idea de nuestro primer profe, el profesor Santiago Aicardi, con tanta generosidad. Claro. Que, bueno, cuando fuimos tan chiquitas a cantar, a aprender guitarra en realidad, él dijo, no, ustedes tienen que cantar. Ah, vamos a ponerle un nombre artístico, ¿qué va a ser? ¿Pero aprendieron guitarra o no? Sí, sí, sí. Famoso el profe. Sí. Famoso, pero él nos lanzó, digamos, así al ruedo y nos puso las dos María, porque las dos nos llamamos María. ¿Quién canta en la familia? Y papá y mamá tenían muy hermosas voces. Ah. No cantaban en forma profesional, digamos, pero bueno, en la familia todos eran buenos sí. músicos. Y la generación de mamá, digamos, sí, la familia de mamá, los primos de mamá, ajá, tenían grupos y cantaban y, digamos, y bailaban así que viene, mucho. Viene por ese lado. Del interior, de Catamarca son. Ah, mira. Sí, mamá es catamarqueña. Bueno, chicas, independientemente están, bueno, están unidas, cantan, son hermanas, obviamente, pero también cantan en grupos, ¿no? Cantamos, en realidad, nuestro trabajo, trabajamos en coros, en coros oficiales. Yo trabajo en el coro de la ciudad de Santa Fe, ella trabaja en el coro polifónico. Así que, en realidad, vivimos, gracias a Dios, de esto. Pero bueno, nuestro amor, nuestro corazoncito está puesto en este proyecto al que todavía le vamos poniendo mucha garra. Hay que ponerle garra, sí, como todo, pero cuando se tiene calidad, como ustedes, que conocen desde adentro cómo se llega a poder interpretar una... ¿Qué línea eligen ustedes? Mira, algo de pop, algo de folclore, sí, un poquito de cada. Uh-huh. Exactamente eso. Nosotros siempre hicimos folclore. Nunca fue muy tradicional. Siempre nos gustó, como yo le digo en forma muy personal, y sí, perdón, pero a folclorear algunas obras que son hermosas. Sí. Entonces llevarla para el rubro de folclore. Por ejemplo, ahora hicimos una versión de Chiquitita, de ABBA, mira que lo hicimos bien, medio en wine o en carnavalito. Sí. Entonces, porque nos parece que está bueno acercar a todas las generaciones a nuestra música, meterlas encanta de alguna manera y abrir un poco el espectro, ¿no? Claro. Que sea también del gusto de mucha gente. Y si yo les pido que me canten algo, ¿cómo puede, no? Con muchísimo gusto. Vamos a escucharla. Con mucho gusto. A ver. De las tibias noches sobre la vereda, cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, cuando en el pianito sala oscura sangraba la pura ternura de un vals. Revivió, revivió
caserón de tejas. ¿Dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja, y en las melodías vivirán los días claros del hogar. Tu sonrisa, hermana, cobijó mi duelo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Tornaré el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura de un vals. Glorioso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, hermosa, chica. Muchas gracias. Qué voces. Me encantó. Bueno, bueno, muchas gracias. A ver, ya estoy aquí. A ver, ¿están por actuar ahora? ¿Cuándo? Y seguramente hacemos un para una junio tenemos más. Programado otra función. Ajá. Así que estén atentas, síganos. Por Instagram, lasdosmaria.com, lasdosmaria sin ese punto ese. Música. Ah, no, lasdosmaria.música. Eso. Ahí está, lasdosmaria.música. Y ahí nos van a encontrar y van a ver todas las funciones que pronto vamos a tener, gracias a Dios, y estamos ahí metiéndole garra. Me encantó. Nos vamos con otra canción, me voy. Va, se van ustedes, yo me tengo que quedar. ¿Con qué se van? Divina las dos. Agradecida. No. Eso. Así se llama. Así se y llama. Y es para vos. Agradecida estoy yo. ¿Crees que las dos para María? Dale. A ver. Tanto que perdí por volar en mis alturas, tanto que cubrí escondida en mi armadura, falta de aire se me hizo tarde y jamás lo vi. Tanto me exigí que la luz me puso oscuras para descubrir que la muerte tiene cura. Aparte, cambié mis planes y aquí volví. Agradecida por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecida por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por sus millones de oraciones. Esta voz hoy vuelve a cantar. Ahora del presente soy eterna residente, soy siempre la misma,
pero vivo diferente. Tanto dio la gota que la piedra ya está rota y el desierto se hizo mar por ti. Soy lección aprendida y todavía hay tanto, tanto de mí. Agradecida por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar. En diagnóstico por imágenes cumplimos con tener el mejor equipo y los mejores equipos. Cumplimos 30 años y seguimos cumpliendo. Make Up. Daniel González cuenta. Santa Fe, Argentina. La municipalidad comenzó las obras que van a transformar Avenida Galicia en un gran paseo de compras. Estamos cumpliendo. Estamos haciendo una ciudad mejor. Santa Fe Capital. Valeri Montrul Multiespacio. Sala de teatro, conciertos, reuniones, talleres. San Lorenzo 2513. En el transcurso de estos minutos vamos a dedicar a que presten, o mejor dicho, voy a pedirles que presten atención, porque invitamos a una profesional de primer agua, es odontóloga, pero además tiene una especialidad, el buen aliento, que en definitiva lo traducimos a qué feo es estar con alguien, que tal vez es habitual, o que quizá por primera vez exhala, sin querer, mal aliento. ¿Qué tema? Doctora Lisa Klein, buenas tardes. Gracias por acceder a este momento. Bienvenida. No, un placer. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Por favor. A ver, ¿qué pasa? ¿Se nace con mal aliento? ¿Es algo momentáneo? ¿Tiene cura y solución? Están todas las variables. Se pueden hacer, es una posibilidad, o se puede adquirir, es otra posibilidad. ¿Tiene solución siempre? Otra pregunta, ¿sí? Para responder, tiene solución siempre, salvo una causa que viene de la sangre, que no tienen unas enzimas específicas. Entonces, de las 72 causas, hay una sola que no se puede resolver y las otras 71 de 71 causas sí se pueden resolver. Algunas se curan definitivamente y otras se tratan. Y cuando dejas de tratarlas, tratarla, la causa vuelve. ¿Sí? Es como si tuviésemos diabetes. Entonces dejas de tratar y la diabetes aparece, o presión alta, ¿no? Hipertensión. Bien. Así que bueno, lo primero es el diagnóstico para saber qué es lo que tiene el paciente, si es una causa o si son varias incluso. A veces una causa te va llevando a otra. Entonces el diagnóstico de precisión, el aislamiento del germen, acá es lo fundamental, ¿sí? Poder llegar a saber si estamos hablando de una causa bacteriana, si estamos hablando de virus, de hongos, de parásitos, de larvas, una combinación de varios factores, se queda bucal, etcétera. Podría seguir hasta mañana hablando de las causas y del diagnóstico, obviamente. ¡Qué increíble! Según el diagnóstico. ¡Qué increíble! Tantas causas, 72.
algo que nunca se nos hubiera ocurrido pensar en un número tal. Ahora, la persona que tiene mal aliento, ¿lo siente? ¿Es consciente si no se lo dicen? También es variada la respuesta. O sea, la persona que tiene halitosis, o halitosis es el término más científico, correcto, del mal aliento. Correcto. Bien, por si hay personas que no saben. Por halitosis. Lo claro. Tal cual. Sí, entonces hay personas que sí son conscientes de su halitosis. ¿Por qué? No porque lo sienten, o sea, uno no puede auto-olerse, ¿sí? Eso es fundamental. No puede porque es un olor, si es crónico, si es constante, empieza a ser como si uno se pone un perfume, después a la hora ya no lo siente. ¿Verdad? O si entra en un lugar con gas, solo los primeros minutos se sienten y después ya no se percibe más. Correcto. Eso se llama aclimación. Y por suerte la persona no lo puede sentir, porque si no estaría 24 horas sintiendo el mismo olor y eso evitaría que se conecte con otros olores y con algunos que tipo humo, que producen alarmas, ¿sí? Así que siempre la persona necesita de un auditor de su aliento, que diga, que le diga que tiene el mal aliento. O sea, esto debería desdramatizarse en las relaciones de pareja, en las amistades, porque es algo que uno no va diciéndole al otro, hey, tenés mal aliento. O sea, se lo puedes decir tal vez con lenguaje corporal. Entonces la persona se puede llegar a dar cuenta a través de esa lectura del lenguaje corporal, cuando ves que las otras personas te ofrecen chicle o abren la ventanilla del auto cuando no hace calor, o se alejan, ¿sí? O se tapan la nariz, hay mucha comunicación corporal al respecto. Pero bueno, sería bueno poder decírselo a la persona, porque así puede acceder a un tratamiento, ¿no? Y liberarse de esto, que la verdad que produce mucho daño. Evidentemente no es algo, a mí me llamó la atención cuando escuché un reportaje que le habían hecho y me pareció tan interesante, porque hay profesiones como la mía, que es la locución, porque soy locutora, donde el micrófono muchos años he compartido con... Se contamina, claro. Claro, sí. Entonces es difícil poder decirle por toda la, no sé, por todo el cariño que uno ponga para decirle al otro, mirá, tenés mal aliento, no se puede, ¿por qué no te haces atender? Pero jamás había escuchado hablar del tratamiento de la halitosis. Por eso fue que, al decir la doctora Lisa Klein, me tiene que contar de qué manera las personas que sufren esto pueden recurrir a ella en este caso. Claro, 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 claro. Bueno, primero tiene que ser consciente de eso, entonces para eso, por el cariño que tenemos a la persona, claro, habría que decírselo. Y si tenemos una personalidad que no sabemos cómo decírselo, bueno, hacérselo saber de una manera anónima, al menos. Mandarle una carta, algo, para que la otra persona se pueda enterar, porque si no lo dejamos fijo ahí en un lugar que encima es, en general es muy fácil de tratar. Así que nada, poder sacarlo de ese lugar, ¿no? Me parece algo fundamental. Sobre todo porque porque a veces el halitosis puede ser signo de una enfermedad que puede estar siendo oculta, ¿sí? Es como la fiebre, que no, es un signo que nos está avisando que algo está pasando. Entonces también puede ser, claro, no, no es solo un tema social, ¿sí? Puede haber bacterias que sean cancerígenas, que están dando vuelta en la boca, después van al estómago y producen estragos ahí. Entonces hasta podemos estar hablando de algo peligroso, ¿no? ¿Le podemos volver a llamar, a comunicarnos con usted para que continúe, por ejemplo, hablando sobre la lengua? No es solo sacar la lengua, sino tener la lengua en condiciones. ¿Puede ser, doctora? Por supuesto, claro que sí. Bueno, claro que sí. Le agradezco este momento para nuestro programa. No, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos. Pregunta es, ¿está usted seguro? Pero
seguro, seguro, su coche, su familia, su casa. Sí, el seguro es Ferrari y Ascensa. Nombres del seguro para su seguridad. Recuerde, Ferrari y Ascensa, seguro es su seguro. Alessio Hombres, con la calidad y atención de siempre, ahora en Hipólito Yrigoyen 2624. Alessio Hombres. Se me ha venido. Buenas tardes, Doc. Hola, Marta, ¿qué tal? Me encanta ese color de pantalón. Sí, vos sabés que vine porque como no está el Beto, porque yo tengo que andar si el Beto se lo pone o no. Viste que él tiene un amarillo. Sí, sí. Bueno, ese es un... Sí, este es un poco moca. Menos, sí. Sí, una aceituna muy madura. Muy lindo, me encanta. Bueno, ¿qué tal, sí, mi amor? Bien, querida, bien, lo más bien. Acá vamos a hablar de un tema medio escabroso a veces, ay, ay, ay. Pero que se conoce mucho. Pues es sí. Que yo me acuerdo que hace muchos años, hace como 50 años, sí. Yo todavía no había empezado con el tema de la sexualidad, viste uh-huh. Que en la Facultad de Medicina no damos casi esos temas, sí. no se dan. Tampoco hoy. ¿Tampoco ahora hoy? Estamos dando un poco. Yo estoy con una materia así que no es oficial, digamos, ¿no? Claro. Es optativa, sobre sexualidad humana, que ya hace del año 19, del 2018 que di las primeras clases con Romina, y todos los años hacemos un poquito así. Ajá. Pero no está dentro de la oficial. Oficialmente adoptado, sí. Claro. Y en Rosario sí creo que se está tratando de oficializar. Bueno, me será parece que un atraso tiempo, total claro. Todo eso. Y sí, la verdad que sí. Pero bueno. Bueno, de cualquier forma, me acuerdo que una señora me decía, usted sabe que mi marido me parece que se ha degenerado. ¿Por qué, señora? Y no, porque usted sabe que quiere sexo todos los días y él ya ahora tiene 40 años y todos los días quiere... Bueno, ahora no todos los días, día por medio, pero antes cuando era joven hacíamos casi dos veces al día, cosas así, me decía. Epa. Y yo la verdad que no sabía qué era. Para mí que se ha pervertido, qué sé yo. Y estaba enojada porque estaba peleada con el marido, todas esas cosas. Bueno, y eso ella se refería a una enfermedad o un trastorno de conducta y que no era solamente tener mucho deseo, porque uh-huh. Hay dos cosas. Uno, que es la adicción al sexo, que es como la droga, como antes era la droga y las adicciones antes era la droga y el alcohol. Sí. Ahora es la droga, el alcohol, la comida, adicto al trabajo, todo. Adicto al sexo también. Bueno, y ella se confundía en lo que yo digo. Una cosa es tener una libido o un deseo, uh-huh. Como decir un hambre, uh-huh. Que es distinto vos que yo que el otro. Cada cual tiene su nivel, ¿me claro. entendés? Hay gente que tiene más hambre, menos hambre, esas cosas. Y acá también, menos apetito sexual y otros mucho apetito sexual. Pero la diferencia con el adicto sexual, que es un trastorno de conducta, es que el adicto tiene una necesidad imperiosa, recurrente, que no la puede frenar de tener algo sexual, ¿no? Ajá. Y que le viene, es como una obsesión, que es un trastorno obsesivo compulsivo, de golpe, donde está, tiene necesidad de tener sexo y tiene, pero no tiene saciedad. O sea, lo tiene casi sin disfrute. Claro. Entonces, enseguida después le agarra de vuelta, una cosa así. Por supuesto que hay distintos grados, ¿no? Pero que esto le trae demasiados problemas a él y a su familia y en el trabajo. Obvio. Y también problemas de salud, etcétera. Uh-huh. Este trastorno, que es así, como te digo, la garra de golpe y esas cosas, es un trastorno crónico, se hace crónico, y es más frecuente en los varones que en las mujeres. Las mujeres casi pasan más desapercibidas. Ajá. Y los varones no van a la consulta salvo que tengan algún problema de salud,
¿no? Ajá. O algún problema familiar, ponele, con la mujer, que sí. La mujer, porque muchas veces, como tiene, no solo tener sexo, sino masturbarse compulsivamente, usar el teléfono continuamente para ver pornografía, ajá, usar el cibersexo y después recurrir a la prostitución, es decir, todo lo que sea sexual. O sea que muchas veces no tiene sexo con su mujer, ¿no? Y la mujer dice, ¿cómo? ¿Qué pasa que ahora no tenés sexo? ¿Qué sé yo qué? ¿Por qué? Porque todo el día está ocupado con conductas sexuales, ¿me entendés? Ajá. Ahora, esto en los chicos también hay, en los jóvenes. Lo que pasa es que los jóvenes, como no están con pareja, no tienen conflicto, claro, y lo único que usan es el porno o usan la masturbación. Claro. Pero la gente que tiene pareja va a la prostitución, y a veces hace abusos sexuales o también claro, le origina, claro, otras conductas. Claro, otras conductas que le traen problemas, claro, como ser en la familia le trae problemas en el trabajo. Yo me acuerdo de una persona que tenía conflicto en el trabajo porque manejaba una computadora, se ponía a ver porno en la computadora, claro, se excitaba y se tenía que ir, suponete, masturbarse al baño, dejaba de lo que estaba haciendo. Y qué entonces, tremendo, pero sí, eso, vos que sos un terapeuta, sí, sexual, ¿eso tiene, digamos, tratamiento? Sí, tratamiento, no sé si tiene arreglo total, sí, pero... Sí, tratamiento sí, es muy delicado, porque a veces también tienen, aparte de todas esas dificultades que traen, el tratamiento es muy largo, como cualquier adicción, Marta. Ajá. Ahí es un tratamiento cognitivo, conductual, como cualquier conducta que, claro, que tenemos que enseñar a cambiar. Entiendo. Se hace también medicación. A veces tenés que hacer terapia de familia o de pareja. Y también se le da medicación y si no, tiene que ir a los centros de autoayuda. Como el adicto a la droga o esas cosas, o al alcohol, esas cosas, se hacen tratamientos especiales. Ahora, ¿lo reconoce o dice, soy el supermacho? Mira, es un tipo que sufre por lo que tiene. Claro, es consciente. Él no puede controlar su conducta. La voluntad la tiene borrada, porque pasa lo siguiente, hay una alteración en lo que se llama la DOPA, que es, ajá, la dopamina, que es un neurotransmisor que actúa en los momentos, aumentan los momentos de placer. O sea, vos tenés una conducta placentera, te aumenta la dopamina, te da placer y todas esas cosas. Pero te hay una dependencia física y psicológica, y en un momento dado necesita más cantidad de dopamina para sentir el mismo efecto. Ajá. ¿Entendés? O sea que hay una tolerancia, se llama, ya es tolerancia. Entonces cada rato va a necesitar más del estímulo que le hace salir, entrar la dopamina al organismo. Así que esto es una dependencia como cualquiera otra dependencia. ¿Se nace así? No, mira, adquiere por X, claro, cosa. No se sabe bien cuál es el origen propiamente dicha, pero parecería que hubiese una predisposición genética, ajá, y que después el aprendizaje, claro, te lleva a meterte en este circuito. Así que, bueno... Qué tremendo, ¿eh? Sí, es muy feo. Cuántas cosas que uno no sabe. Sí, lo principal es que, bueno, que se puede hacer la terapia y como cualquier otra adicción. Por eso el negro, cuando se ponga muy, muy cargoso, vos me hablás por teléfono y le hacemos un estudio. Bueno, mi amor. Bueno, Marta, lo voy a tener, chao, en cuenta. Un besito. Gracias, hasta luego. Vamos a despedir el programa porque hasta aquí llegamos hoy. Realmente tuvimos de todo, me encantó. Y a vos, como siempre, darte las gracias porque estás allí esperándome. Nos encontrás en tu cable todas las veces que cada empresa así lo dispone. Y también en Facebook. También estamos en Instagram. Estamos en todo momento junto a vos. Y hasta la semana que viene. Adiós.